Good evening, everybody. How are you? Hi, Yanira, Sandra, Raquelita, Néstor, Dennis. Siempre puntuales. How are you? Thank you for being Good evening, here. everybody. Good. ¿Cómo están? ¿Ya cenaron? ¿Todavía no? ¿O ya pudieron cenar? No. No. Ay, no sé. Acabo de venir de trabajar, todavía no. Híjole, vaya, mire, pero Hasta gracias que se después, no hay conecta. problema. Vaya, ¿cómo les fue en el trabajo ahora? ¿O en el estudio o en la casa, en lo que hayan tenido que hacer? ¿Cómo les fue? Pues bien, gracias a Dios, la mañana sí la sentí re larga, se lo digo. Mañana. No, esta mañana la sentí larga, en el ¿Ah? sentido que no pasaba el tiempo y me quería ir para la casa. Y así pasa, así pasa. Pero ni modo, ¿verdad? Hay que hacerle frente. Vaya, miren que les, por acá, yo creo que ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Vaya. ¿Les aparece que se está grabando? Sí, ¿verdad? Sí. Vaya. Entonces, acá tenemos, déjenme ver, permítanme. Vaya, ahora sí. Creo que, bueno, aquí está lloviendo. No sé si en sus casas también. Entonces, si en algún momento no me escuchan bien, seguramente es por la tormenta. Díganme y yo les subo más el volumen para que no hayan problemas de audio. Entonces, acá ustedes ven cuáles son los temas que vamos a estudiar ahora. Ayer nos quedamos en la primera actividad obligatoria de la sección 3. Recapitulando, en la sección 3 hay tres actividades obligatorias. Ayer revisamos la primera. Ahora nos vamos a centrar en las dos siguientes y así usted queda solvente con la sección 3, al menos con las actividades obligatorias. Y mañana vamos a hacer el examen. Los que ya hicieron el examen, adelante, sigan. Lo que nosotros vamos a hacer es validar las respuestas. Quiero recordar eso que conversamos en la primera clase, pero por si hay confusión. Si usted quiere terminar la sección 3, hacer la sección 4, hacer la sección 5 y terminar la plataforma, adelante, no se detenga, no sienta que tiene que ir, que porque vamos en la sección 3, tiene que quedarse en la sección 3. Usted puede continuar. Lo que no es recomendable es que ni siquiera haya hecho la sección 1 y la sección 2 y que no vaya en la sección 3. Ahí sí ya habría un retraso porque se le va a ir acumulando todo el contenido. Pero si usted quiere avanzar, no hay problema. Y si usted tiene preguntas de actividades de otras secciones, siéntase en la libertad de escribirme con la pregunta. Algunos ya lo han hecho, que yo con gusto también les explico. Así que solo quería recordar ese punto para que no se sientan limitados a que tienen que ir justamente en lo que veamos cada clase. Vale. Okay. Entonces, en este caso, a ver, solo que un compañero me está escribiendo que se ha equivocado de enlace. Deme un medio minutito, le voy a enviar el enlace para que se pueda conectar. ¿Tienen? ¿Alguien está en WhatsApp de ustedes? Aquí Sí. está. No, aquí está. Ya lo encontré. Ya encontré el enlace. Quiero ver. Denme 15 segundos más en lo que le mando el enlace a su compañera para que se conecte. Ve. Miren, aprovechando, me estaban contando que hay unos que están como en dos grupos de WhatsApp y que se confunden con los enlaces. Ustedes están en dos grupos. Yo no, No, yo ¿verdad? no, Es que algunos me han comentado yo eso. no, yo solo en uno estoy. Ah, vale. Es que así debe de ser. Solamente en el grupo en donde Inglés Corporativo escribe o hay veces yo les envío recursos, ese es el grupo en el que deben estar,
porque ahí se envía la información, los enlaces o pues solo para aclarar. Entonces, decíamos que, ¿sí? Sí, perdón. Yo creo que tal vez se refieren a otro curso. Yo, por ejemplo, antes de recibir este, estoy en uno de Excel. Ah, quizás ahí está la confusión. Sí, hay otros compañeros que me han comentado que antes de 8 a 9 o de 7 a 8 están en Excel. Ah, bueno, gracias, quizás eso es. Bueno, entonces, vámonos a la plataforma y veamos. A ver, en la clase de ayer validamos las respuestas de la actividad obligatoria 1, ¿verdad? Sí. ¿Alguien tiene dudas de esas respuestas o tiene una respuesta diferente o quiere validar solamente cuáles fueron las respuestas finales o nos enfocamos ya en la segunda actividad obligatoria? Ya en la segunda, entonces. Entonces solo está cargando aquí. Yo creo que es la tormenta y la hora. El internet por eso nos está ayudando. Pero ya está cargando, ya va. Miren, mientras me carga la página, tenemos que recordar algo. Recordemos cuáles son los pronombres posesivos. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos estudiando los pronombres posesivos? Do you remember when we were studying the possessive pronouns? They are used when we need to say that something belongs to us on that I'm the owner of that person, that object, that animal. ¿Recuerdan cuando nosotros estábamos hablando de los pronombres posesivos y queríamos expresar que algo, que una cosa, que una persona, que un animal nos pertenece a nosotros? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esos pronombres? Aquí está. My, cuando decimos que algo es mío. Your, cuando algo es tuyo. ¿Ya no suenan? Sí, teacher. Bye. Thank you. Yes. Entonces, vayamos recordando. Acordémonos cuáles son los pronombres. Una vez más. I, you, he, she, lo que ya hemos estudiado. Entonces, estos pronombres posesivos responden a esos pronombres. My es para ¿cuál pronombre? Hi. Hi. Your. You. You. Her. He. 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 Are He. you sure? He. 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 No, She. she. He or she? She. Are you sure? She. Sí. Yes. Vale. She. Correcto. Her is para she. His. He. He. Their. They. They. Para they. Luego, its es para It. 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 Our es para we. We. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos expresar posesión, ¿de qué? Por ejemplo, ¿qué nos puede pertenecer a nosotros como grupo de horario de 9 a 10? What is? Teacher, our teacher. Ah, excelente. Our, nuestro. Our Our teacher, our schedule. What is for our class, schedule? ¿Perdón? nuestra clase or class. Our class, excelente, excelente. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queremos expresar, uniendo a los pronombres, ahí es donde nosotros utilizamos estos pronombres posesivos para denotar esta relación entre una persona, un grupo de personas y un objeto, por ejemplo. Entonces, eso era lo primerito que teníamos que recordar que ya habíamos estudiado en clases anteriores. Siguiente que tenemos que recordar, las preguntas con las palabras WH. The questions using the WH words. Do you remember when we were studying where, what, who?
And that they are used whenever you need to reach some information. ¿Recuerdan cuando estábamos aprendiendo estas palabras y que las utilizábamos cuando nosotros queríamos recabar información? Usted quiere saber lugar, hora, nombre. Usted está tratando de averiguar información. Entonces recordemos, pronunciación. Se las voy a ir señalando y me van recordando cómo se pronuncia. Where. 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 Excellent. What. 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 Excellent. Who. 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 When. Disculpen, me voy a detener en esta. Let's practice again the pronunciation of this one. Who. 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 Es como que si tuvieran, miren así directo. La J who. Y la U. Who. Who. Así. Who. 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 Excelente. Who. Now this one. When. 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 Excelente. How. 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 Why. 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 Excelente. Con esto practiquemos. Let's practice this one. La pronunciación sería así. Why. 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 Excelente. Why. Why. Entonces, ahora, significado. Recordemos, acuérdenme qué significa cada uno. ¿Dónde? 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 ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? 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 ¿Cómo? 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 ¿Por qué? ¿Qué? Excelente, okay. Excelente. Entonces, cuando nosotros queremos averiguar información, qué, cómo, cuándo, a dónde, por qué, usamos estas palabras. Entonces, recordemos cómo es que se hacían las preguntas usando estas palabras. So let's remember how we make sentences using these words. We were saying that we can use this formula. WH word, o sea, cualquiera de las que acabamos de mencionar, más el verbo to be, por ejemplo, que es el que hemos estudiado, luego el sujeto, y luego el complemento, y por último el signo de pregunta. Entonces, creemos oraciones, practiquemos, recordemos. Where are you from? Ah, excelente. Where are you from? What do you need? What do you need? Excelente. ¿Qué más puedo preguntar con estas palabras? How are you? Ah, excelente. How are you? Una última. When are rain? Excuse me? Set the button. Who are you? Who is she? How old are you? How old are you? Excelente, vaya. Entonces, todas estas, excelente todos los ejemplos que me han mencionado. Ahora, solamente agreguemos algo adicional a lo que usted ya sabe. Cuando nosotros usemos una WH word y tengamos el verbo to be a la par, lo podemos unir. ¿Qué es lo que hacen acá? Who's that person? Que es la forma contractada de decir who is that person. Es decir, enfóquense en esto. Who is, lo puedo unir por whose. What is, lo puedo unir, apóstrofe S, what's. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir acá, en vez de escribir who is she, yo lo puedo unir, apóstrofe S, who's she. Eso es lo que tienen que adicionar a lo que ustedes ya sabían. Solamente saber que si ustedes leen esto, esto es lo que ha pasado. Se han unido dos palabras.
Y por eso se utiliza este apóstrofe para unirlas. Esto es lo que les comentaba ayer, que cuando hagan ejercicios en la plataforma con esa modalidad, para escribirla, tengan cuidado de que sea el símbolo correcto, porque si ustedes escriben una tilde, la plataforma se los pone como malo. Entonces, vámonos a la plataforma y hagamos el ejercicio obligatorio 2. Veamos. Acá. Entonces, acá lo que tenemos son, miren, diferentes opciones. Tenemos tres opciones, tenemos tres conversaciones, y usted lo que tiene que ir haciendo es seleccionando cuál es la opción correcta para cada una de esas opciones. Practiquemos la pronunciación. ¿Quién me ayuda con la pronunciación de esta oración? La voy a leer primero y luego alguien que me ayude para que vayamos practicando. Instructions. Thank you, Raquelita. Complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. Adelante, Raquel. Complete the conversation with W question by selecting the correct question. Excelente, la felicito. Una sugerencia, no para usted específicamente, sino para todos. Cuando ustedes vean que en una palabra al final hay una S, les sugiero que pronunciemos incluso la S que está al final, para que la persona que nos escuche sepa que esto es una palabra en plural. Por ejemplo, conversations, questions, o la palabra que sea. Entonces, esa es una única sugerencia. Denis, usted también levantó la manito para practicar la pronunciación. Yes. Ah, vale. Entonces, téngame ahí una pausa. ¿Quién más levantó la mano? José María. Vaya. Ustedes van a practicar la pronunciación ya con las conversaciones. Ok. ¿Quiénes ya completaron este ejercicio? Yo. No. Vale. Entonces, si gustan, vamos haciéndolo juntos y los que ya lo hicieron, vamos validando que tienen las respuestas correctas. Entonces, acá tenemos tres opciones. ¿Qué significan? A ver, recuérdenme qué significa este. Who's that? Who is that? ¿Cuándo usábamos who? Me preguntar qué es esto. No, ¿quién? Bueno, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Quién es esa persona? Correcto. Who, ¿quién? Who is? ¿Quién es? Entonces, who's that es quién es esa persona. Por ejemplo, hay alguien, por ejemplo, que va caminando enfrente de Yanira. Yanira lo ve y no sabe quién es, nunca lo ha visto. Le pregunta al que tiene la par, who's that? Who's that person? Es cuando usted quiere averiguar quién es esa persona. Siguiente. Where's he from? Acuérdenme qué significa eso. ¿Y de dónde eres? Where is he from? ¿De dónde es? ¿De dónde es él? Correcto. ¿De dónde es él? Excelente. ¿Cómo sería esa pregunta si yo quiero averiguar de dónde es ella? Where is she from? ¿Y si yo quiero preguntarle a usted directamente de dónde es usted? Where are you from? ¿Y si yo se me olvidó de dónde soy y yo me quiero preguntar a mí mismo de dónde soy yo? Where I am. Al revés. Where am I? Correcto, es la misma lógica. Where, verbo to be, pronombre. Excelente, los felicito. Y al final, what's his name? Acuérdenme qué significa eso. ¿Cuál es su nombre? Excelente, gracias Carlita. Entonces, ¿cuál es su nombre de él, verdad? Porque si fuera de él. Fuera de ella. Excelente. Hair. Vaya, entonces estas son las tres opciones que tenemos.
Veamos la conversación. Luke, espacio, pregunta. Y la respuesta es, oh, he's a new student. ¿Cuál opción podría ser? Who's that? Excelente. Luego, otro espacio en blanco para pregunta y la respuesta es, I think his name is, este nombre es asiático, digamos que se llama Carlos. I think his name is Carlos. Yo creo que su nombre es Carlos. What's his name? Excelente. What's his name? Y le preguntan, aquí lo cambiamos por Carlos. Carlos, opción de pregunta y la respuesta son He's from China. Where are you from? Excelente. Where is he from? Bye, entonces ya seleccionamos la de la primera conversación. Vamos a la segunda. Ya vamos a validar las respuestas y luego a practicar la pronunciación. Conversación 2. Este nombre es Serat. Muy de lejos. Hagamos uno de aquí. Digamos que se llama... ¿Cómo se llama? Sara. Bye. Se llama Sara. Sara, espacio para una pregunta. La respuesta. I am from Turkey, from Istanbul. Yo soy de Turquía, de Estambul. ¿Qué le podría estar preguntando? Where are you from? Excelente, where are you from? Siguiente opción de pregunta. Y la respuesta es, Istanbul is very old and beautiful. What's Istanbul like? Excelente. Y la siguiente pregunta, con la respuesta, my last name, mi apellido, is Erdogan. Erdogan, muy lejos. ¿Un apellido de aquí? Rodríguez. Vaya. My last name is Rodríguez. What's your last name? Excelente. What's your last name? Última conversación. Hi, John. Espacio, pregunta. Respuesta. I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. How are you? Oh, cool. Espacio. Respuesta. She's really friendly. What's she like? Excelente. ¿Y la última? How old is she? She's 28 years old. A ver, validemos. Let's submit the answer. Let's see. All the answers are correct. So, congratulations. Felicidades. Ustedes son los que me han dicho la respuesta. Entonces, ahora practiquemos la pronunciación. Denis estaba pendiente y también José María. Denis, si gusta, comience con toda la conversación uno, por favor. Okay. Y acuérdese, antes de que empecemos, cuando vean signo de pregunta, entonación de pregunta. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿y qué desayunaste ahora? Entonación de pregunta. Vaya, ahora sí. Okay. Look, who's that? Oh, she's a new student. What's his name? I think his name is Carlos. Carlos, where is he from? He's from China. Excelente. Mire, deme chócale porque súper bien la pronunciación. Lo felicito. José María estaba pendiente, ¿verdad? Adelante con la conversación 2. Conversation 2. Sherat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. En la otra. Where are you from? Perdón. What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. En la otra es, what's your last name? My last name is Erdogan. Lo felicito. Chócale también, José María. Muy bien.
Y levantó la mano Néstor también. Conversación 3. Please. Hi, John. How are you? I am fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Oh, cool. What is she like? She's really friendly. How old is she? She is 28 years old. Lo felicito, chócale también. Los tres, felicidades con la pronunciación. Entonces, para todos, validando las respuestas de la segunda actividad obligatoria, serían estas que están en pantalla. En la conversación 1, who's that? What's his name? Where's he from? Conversación 2, where are you from? What's Istanbul like? What's your last name? Y en la conversación 3, how are you? What's she like? How old is she? Entonces ahí, segunda actividad obligatoria, hecha. Veamos la última. A ver. Acá tenemos la opción de adjetivos. Miren, son adjetivos para describir a la persona, tanto en cualidades físicas como en personalidad. Entonces aquí solamente recordar los adjetivos, veamos la pronunciación y el significado. Short, si quieres que expliquemos la pronunciación, short, 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 con una T al final, short, 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 tall, 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 correcto, short es pequeño, pequeño, tall, alto. Alto. Cuando usted quiera describir una persona y dice, I am short, yo soy pequeño. My daughter is tall, mi hija es alta. Siguiente. Heavy. 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 Thin. 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 Excelente. Es Z al inicio, justo como ustedes lo hicieron. Thin. Thin. ¿Qué significa eso? Heavy. Delgado. Correcto. Thin es delgado. Heavy es pesado o corpulento, por ejemplo. Friendly. Amigable. Friendly. 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 One more time. Friendly. 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 Thank you. Shy. 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 Correcto. Let's try one more time. Shy. 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 Excelente. Shy. Friendly es amigable, llevadero. Shy es tímido. Tímido. Funny. 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 Serious. 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 Excelente. Funny es gracioso, cómico, ocurrente, serious, serio. Entonces, cuando estos son ejemplos de adjetivos que usted puede usar. Ahora escuchemos la grabación y vamos seleccionando la respuesta correcta. Listen to four. ¿Pueden escuchar? ¿Se escucha? Sí. Yes. Yes. Correcto. Thank you. Okay, let's begin. Descriptions. Check. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that? How's Karen like? Short. 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 Thank you. Short. Okay, let's continue. Listen to four descriptions. No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco?
I don't think he's cute, but he's a little thin. 3. How's Marco like? Thin. Thank you. Let me continue. Ay, permítanme. Listen to four. My brother Marco. Well, he's very cute. I don't think he's cute, but he's a little thin. 3. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. 4. Friendly. She's very friendly. Friendly and pretty, right? Yes. Okay, let's continue with the last one. Listen to four descriptions. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. How's Andrew like? Serious. Okay. So let's submit the answers and let's see. All the answers are correct. So congratulations to everybody. Todas las respuestas están correctas, las que ustedes me han dicho. Entonces, recapitulemos cómo quedan las respuestas. Karen is short. Marco is thin. Elena is friendly. Andrew is serious. ¿Todos tenemos las mismas o hay alguien que tiene una respuesta distinta y la quiera conversar o que tenga una duda? Todas están iguales. Vale, excelente. Practiquemos una última vez la pronunciación. Es decir, leer completo. Karen is short. Karen is tall. ¿Quién me va ayudando? Natalie, Imer, Mónica, Luz. A ver, Denis levantó la manita. Sería Denis y luego José Arnoldo. Si gusta, Denis, con esta primera, por favor. Ok. Karen is short. Karen is tall. Thank you. Arnoldo, con la segunda, por favor. Marco is heavy and thin. ¿Qué iba a decir? The correct answer is thin. Excelente. Gracias. Yanira levantó la mano con la tercera, por favor. Elena is friendly. Elena is shy. Excelente, gracias. ¿Un voluntario para la 4? Andrew is funny. Andrew is serious. Excelente, gracias. Y por ahí vi que alguien más había levantado la manita. No sé si había sido Carla. Entonces, miren. Ya con esto ya están solventes con las actividades obligatorias de la sección 3. Entonces, de las actividades obligatorias de la sección 3, ya no deben nada. Solamente revisen que en la plataforma lo tengan terminado. Solamente quedan pendientes con el examen de esta sección 3, que es en lo que nos vamos a enfocar mañana. Si usted quiere empezar a practicar o si ya lo hizo, está bien, no hay ningún problema. Para el examen, y si usted quiere ver cómo es y quiere practicar, acá, en vez de darle clic al primer enlace, usted le da clic al segundo, donde dice midterm. Usted le da clic y lo va a llevar a seis secciones. La primera es una grabación. Practique la pronunciación del abecedario, porque es un deletreo de letras, de números,
y selecciona la respuesta correcta. Y así va avanzando en seis secciones. Y todas las seis secciones le suman la nota para el examen. No se alegren que hasta hoy no estamos terminando la clase. Solamente es las indicaciones de lo que ya terminamos con las actividades obligatorias. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita, antes de estudiar lo que vamos a conversar ahorita? No, vale. Hola. Sí. Solo una consulta. Si tenemos alguna equivocación en el examen, ¿sí quedaría ya registrado de esa manera? Mire, yo entiendo que no. Yo mañana temprano voy a hacer la pregunta porque me habían escrito para preguntarme eso. Yo entiendo de que ustedes pueden, así como en las actividades obligatorias, si ustedes tienen un error, cuando lo validamos juntos, usted lo puede cambiar, lo vuelve a enviar y ya le queda registrado la última respuesta que envió. Pero voy a preguntar para estar segura y yo les mando la respuesta en el chat de WhatsApp. ¿Les parece? Voy a preguntar temprano y les voy a responder temprano. Teacher, una pregunta. Sí. ¿Y el examen va a durar, desde mañana de la clase hasta el siguiente día de las 12 de la noche? ¿O cómo sería la...? Ah, vaya. Solo. Sí, sí. Esa pregunta también es importante. Fíjense que ustedes tienen, realmente tienen hasta que terminemos las clases de esta semana para terminarlo, es decir, jueves en la noche. Pero yo no les sugiero que esperen el jueves hasta las 11:59, sino que mejor aprovechemos la clase, por ejemplo, de mañana, incluso la del jueves, por si quieren solventar algo, para que no anden con alguna prisa o algún retraso. Pero honestamente tienen hasta el jueves en la noche para hacerlo. Thank you. You're welcome. Hola, tengo una consulta. Sí. Con respecto a las actividades que piden los videos, ¿esos también apuntarían como puntos en las actividades, en los exámenes? ¿O son extra? Esos son adicionales. ¿Usted se refiere, por ejemplo, cuando aparece una grabación de una persona que está hablando, les explica los temas y le dice al final, now you can practice? ¿A esas actividades se refiere? Correcto, que nos piden de que practiquemos y que subamos el audio o que hagamos las actividades, digamos, diferente a las que nos han dado en los ejemplos. Esas son actividades complementarias para que usted practique. Es decir, la que le registra la plataforma para como un avance, que es lo que le pide a usted para aprobar el curso, es lo siguiente, ya le voy a mostrar, solo está cargando. Bueno. Son las actividades que hacemos, es decir, las obligatorias. Cuando yo les digo obligatorias son, por ejemplo, esto que acabamos de hacer. Estas que le piden respuesta, que le piden que usted complemente. Esas son las obligatorias, las que tienen un lapicito aquí arriba. Ahora bien, eso es lo que le genera una nota. Pero también es obligatorio que usted vaya viendo todos estos videos. Porque si no los escucha, si no los reproduce, la plataforma lo toma como que usted no vio ni no estudió ese contenido. Entonces, al final, no le va a generar un grado de avance completo. No entiendo. Ajá. Entonces, estas que ustedes ponen aquí, por ejemplo, son para practicar. Yo las reviso, yo les retroalimento. Pero no sé si eso le aclara la pregunta. Sí, sí, correcto, sí, ya lo entendí. Gracias. Está bien. ¿Alguien le generó confusión esto último que hablé con la compañera o todos estamos claros? Clarito. Vale. ¿Yanira era de la vez pasada la manita o tenía una duda? No, es de la vez pasada. Vale, está bien. Vaya, miren, entonces ahorita vamos a practicar, vamos a conocer este tema. Vamos a conocer los días de la semana y los meses del año. Así, para cuando ustedes les pregunten, ¿y qué día abre su negocio? Usted puede decir, it is open Monday to Friday, on weekends, por ejemplo. ¿Y qué días trabaja usted?
usted puede decir qué días trabaja. So we're going to study, we're going to learn what are the days of the week, what are the months of the year, and how you can pronounce them, and how you can answer questions with this information. Entonces aquí usted puede aprenderlos para poder expresar, pronunciarlos, hacer preguntas, responder preguntas. Aquí están los días de la semana. En orden, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Practiquemos la pronunciación. Monday. Monday. Tuesday. 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 Wednesday. 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 Let's try again. Wednesday. 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 Excellent. Thursday, aquí está cómo se pronuncia. Thursday. 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 One more time. Thursday. 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 Excellent. Friday. 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 One more time. Friday. 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 Saturday. 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 Sunday. 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 Now, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, Thursday. All of them are the weekdays. Aquí está, weekday. Días, por ejemplo, si usted hace referencia a días hábiles, usted puede decir weekdays. Usted está abarcando Monday through Friday. Ahora, Saturday and Sunday, both of them are weekends. Weekend. The weekend. El fin weekend. De semana. Sábado y domingo. Saturday and Sunday. Entonces, tenemos weekdays and weekends. Entonces, tenemos esa diferencia. Practiquemos esas palabras. Weekdays. 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 Days. Weekends. Weekends. Perfecto. Entonces, en ese caso, practiquemos. Si a usted le pregunta, what day is today? Miren, aquí estamos practicando las WH words, el verbo to be. Entonces, si a usted le pregunta, Néstor, what day is today? Néstor puede responder, today is, o puede responder, it is, cualquiera de las dos. Today is Tuesday. Si ya estuviéramos en mañana, today is Wednesday. Bye. Entonces, si yo le pregunto al mismo Néstor. Néstor, what day is today? ¿Qué me responde? Today is Thursday. Tuesday. 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 A ver. Tuesday. Oh, gracias, Néstor. Justamente eso quería mencionarles. Puede ser muy confuso porque tanto martes como jueves, Tuesday and Thursday, los dos comienzan con T. Entonces, uno facilito se puede, ¿será Tuesday o será Thursday? Entonces, practiquemos la diferencia. Martes, Tuesday. 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 Jueves, Thursday. 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 Entonces, usted solamente acuérdese. Martes, Tuesday. Jueves, Thursday. 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 Bye. Entonces, ahora, si a usted le preguntan, por ejemplo, ¿qué días usted trabaja? Usted puede decir, si solo trabaja días de semana, de lunes a viernes, usted puede decir, from Monday to Friday. O puede decir only on weekdays.
cualquiera de las dos opciones. Ya, si usted tiene días, por ejemplo, lunes, martes, descansa miércoles, jueves, se salta viernes, sábado, ahí usted puede ir diciendo los días. I work on Monday, Tuesday, Thursday, Friday, y ahí lo va mencionando. Si a usted le preguntan, ¿qué día tenés clase en la escuela, en la universidad, en donde sea que esté estudiando? Entonces usted puede ir mencionando día por día. Ahí depende el caso. Practiquemos. A ver, voluntario. ¿Quién nos quiere contar qué días de la semana trabaja o qué días estudia? Denis, ah, ya íbamos a usar la ruleta, pero ya hay voluntario. Ajá, Denis, cuéntenos. In my case, I work Monday from Saturday. Ah, Monday to Saturday. A ver, entonces, usted para decir el día que inicia es from. Para enlazar hasta el día que termina es to. Okay. Entonces, from Monday to Saturday. Thank you. Ok. Ahora, otro voluntario que nos quiera contar los días en los que trabaja y o estudia o realiza actividades. Yo. Thank you. Ok, Humberto. From Monday. ¿Sí? ¿Cómo se pronunciaba la T y la O? To. To Friday. Ah, from Monday to Friday. La pronunciación de viernes, por aquí está. Se las voy a poner por aquí otro color. Friday. Friday. Excelente, excelente. So, from Monday to Friday. Thank you, Humberto. Dennis levantó. Creo que era de la vez anterior. Yes. Ah, okay. Ismael, thank you. I work weekdays and Saturday. Excellent. Thank you. Excelente. Carlita. I work from Wednesday to Sunday. Oh, from Wednesday to Sunday. Yes. Ah, excelente. So, you don't work on Monday and Tuesday. Exactly. Ah, ok. Thank you. A ver, entonces, si a usted le preguntan qué día abre su negocio o qué día abre su tienda, el negocio que usted tenga, aplica lo mismo. From Monday to Friday, on weekends. Aplica lo mismo. Ahora veamos los meses. Los meses están en el orden así como los conocemos en español, empezando desde enero, terminando hasta diciembre. Vamos con la pronunciación. January. 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 One more time. January. January. Uy, sorry. January. Thank you. February. February. One more time. February. 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 Excellent. March. March. April. April. One more time. April. 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 Excellent. May. 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 June. 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 July. 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 Repite, por favor. Sure. July. July. Excellent. August. 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 Perfecto. Les voy a poner por aquí más o menos cómo sería. Uy, perdón, sorry, okay. Así sería, la primera es una O, August. 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 Excellent. September. 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 October.
October. November. November. December. 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 One more time. December. 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 Okay. Veamos. One more time. December. December. Excelente. Ok. Ahora, practiquemos. Cuéntenos en qué mes cumplen años. January. Ok. My birthday is in February. Excelente. ¿Cómo se pronuncia, cómo se pregunta cuándo es su cumpleaños? When, ¿qué es fecha, verdad? When is your birthday? Preposición your. Your. Complemento birthday. When is your birthday? Practiquemos cómo se pronuncia esta palabra. Birthday. Happy birthday. Excelente, correcto, con el happy birthday. When is your birthday? Birthday. Su respuesta es, justo como mencionó el compañero, my birthday is on, y ya usted dice, ¿cuándo? My birthday is on January, y ya dice la fecha, is on February, y complementa con la fecha. Entonces, a ver, cuéntenos, ¿cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? My birthday is December. On December. Excelente. A ver, por aquí tengo Arnoldo. Arnoldo, when is your birthday? My birthday is November 26th. November. Oh, entonces ya va a estar de cumpleaños. Ay, pero ya no vamos a estar en clase. Yes, teacher. Ok, November the 26th. Thank you. Yes. Yanira. When is your birthday, Yanira? My birthday is on December 7th. Thank you. Excellent. Ismael, when is your birthday? My birthday is on December 28th. December 28th. Perfect, thank you. Between Christmas and New Year. Humberto. A ver, Yanira, Humberto. Es de esta participación que acaba de pasar, ¿verdad? Sí. Hola. Para escribir fecha siempre se debe de escribir la T y la H al final. Correcto. En ese caso, ese es... Nosotros hemos aprendido acá, volvamos cuando aprendimos los números. Estos son los números en su forma básica. 1, 2, 3, 4, 5. Pero existe otro tipo del uso de los números que los utilizamos en las fechas. Entonces, estoy explicando esto por la pregunta de su compañero. Por ejemplo, para las fechas, miren, acá tenemos que seguir otras reglas. Ahorita no lo hemos estudiado, entonces no se preocupen si no manejamos esto todavía. Pero para las fechas nosotros utilizamos otro tipo de, otro sistema numérico. En este caso utilizamos el sistema, el ordinal, el 1, 2, 3, 4, 5. Luego, tenemos que utilizar para las fechas, por ejemplo, cuando nosotros en español decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Entonces, en ese caso, ya no decimos, ya no ponemos solo el uno, sino que usted pone ST y usted dice first, dos, second, tres, third. Y del 4 en adelante, usted le agrega la TH, que es lo que el compañero estaba mencionando. Y así continúa.
Teacher. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice su cumpleaños como tal, por ejemplo, dice my birthday is on February 17th, con la TH al final. Es correcto. Usted tiene la opción de decir my birthday is on February the 27th. O puede decir my birthday is on February the 27th. On February the 17th. Tiene esa opción. Es más, es lo más usual. Cuando usted dice fechas, casi siempre lo va a ver en este formato. Entonces, hagamos una cosa. La semana pasada les envié el video de los números formato normal. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Les parece si les envío otro video de este otro formato de los números? First, second, third. Lo voy a anotar rapidito para mandárselos. Números. Ok. Entonces, pero para terminar la idea, para responder su pregunta, sí, siempre que abordamos del 4 en adelante, agregamos la TH. Cuando es 1, 2 o 3, hacemos cambios específicos. Cuando es 1, es ST. Cuando es 2, es ND. Y cuando es 3, es RD. Entonces, sí. Si usted va a decir 21, usted va a decir 21st. Si es 22, termina en 2, 22nd. Si es 23, RD, 23rd. Y ya de 24 para arriba, lo mismo. TH. TH. Entonces, eso es para responder su pregunta. No sé si eso le aclara o si genera alguna confusión. No, ahí queda claro. Gracias. Vaya, con gusto. Entonces, para los demás, ¿genera alguna confusión o estamos claros? Claro. Vaya, pues. Clear. Qué bueno. Entonces, en este caso, cuando a ustedes les pregunten cuando cumplen años, cuando tienen que hacer un pago, por ejemplo, a usted le dicen... ¿Cuándo te hago el pago de lo que usted venda? Usted ya puede dar fechas en inglés. On the next Friday, the next Wednesday, November the 22nd. Es decir, ya puede dar fechas, meses, días. Ahorita, miren, no usamos la ruleta. Yo aquí la traía lista para ver a quién le iba a tocar, pero la vamos a usar mañana. Para el examen o si no, el jueves. Antes de desconectarnos, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Claro. ¿Estamos listos para el examen? Ready. Va. Yes. Súper bien. Entonces, wow. Mañana nos vemos a las 9 y nos vamos a enfocar en eso entonces. Si en el transcurso del día tienen alguna pregunta, me escriben que yo tan pronto como puedo les contesto. Thank you, everybody. Take care and good night. Buenas noches a todos. Good night, everybody. ¿Tenían alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, Morena, o todo bien?
No, todo bien. Gracias. Ah, bueno, buenas noches. Buenas noches.